Bueno, en cuanto al tema de Rubilio, bueno, no sé la información que hay, sí tengo entendido que el jugador tiene un tema médico y se le va a hacer una nueva oferta para que pueda estar en el club. Bueno, es un tema que ya lo dije, un tema médico, y bueno, tengo entendido que la junta directiva le va a hacer una nueva propuesta, y bueno, el deseo de nosotros es que siga y que esté con nosotros, pero bueno, ya seguramente va a depender de la negociación que tenga entre el jugador y los directivos. Sí, seguro, todos los equipos se refuerzan, todos tienen la ilusión de iniciar bien un nuevo torneo, y lógicamente que va a ser competitivo como todos, y bueno, esperemos empezar de la mejor manera el día domingo. Sí, bueno, claro, tenemos bueno, las suspensiones, por suspensiones estamos en esa parte del equipo mermados, pero bueno, hay otros chicos que se pueden adaptar y también es una oportunidad para algunos chicos jóvenes que puedan demostrar que sí están para vestir la camiseta de Motagua. Sí, están bastante bien, han hecho una buena pretemporada en todo el tiempo que hemos estado ensayando, que hemos estado trabajando, y los veo bastante bien, con muchas ganas, con mucho ánimo. Bueno, hoy esperemos que hoy y mañana vienen los chicos de la selección ya para sumarse y para estar listos para el día domingo. Y en cuanto a Potro, bueno, un equipo que jugamos la liguilla el torneo pasado, que también se reforzó y que está bien dirigido y que seguro va a ser un partido bastante complicado para nosotros, esperemos poder resolverlo a nuestro favor. Bueno, no, creo que tuvieron buena actuación. Hay que tener en cuenta que es difícil hacer un equipo en tan poco tiempo, en tan poco tiempo de trabajo. Lo dijimos en su momento cuando estuvimos. Muchas veces hubo críticas desmedidas que son diferentes a las que veo ahora, pero bueno, aceptamos también cómo son las reglas del juego.